Bienvenidos al podcast Todo sobre el Esequivo, un espacio en el que vamos a estar abordando, analizando toda la información que salga sobre eh, la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Nos va a acompañar nuestra compañera Jennifer Mujica, ella es politóloga y ha estado dedicada a tratar de entender y desentrañar todo lo que hay detrás de esta controversia territorial. <music> ¿Qué tal, Jennifer? Un gusto estar con mi hermana Karen Méndez, como ciudadanas venezolanas que somos ambas estudiando, indagando, analizando todo lo que está sucediendo con el Esequibo y, sobre todo, porque tenemos una consulta nacional, el llamado referéndum en nuestro país, este 3 de diciembre. Y yo creo que es fundamental que todas y todos los venezolanos comprendamos, debatamos, investiguemos y que llegue toda la información. Sobre este tema, ya que, bueno, no sé si te ha pasado, pero yo ya en la semana, así por vuelo de pájaro, he estado indagando quiénes saben, quiénes no saben. Le pregunto a las personas que me encuentro comúnmente en la calle, y yo creo que es importante hacer llegar toda esta información. Hay cinco preguntas, hay, es en diciembre ahora mismo, apenas quedan, ¿qué? ¿21 o 20 días para que suceda? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este tema, Karen, para que todas y todos podamos comprender qué pasa con el SCPI. La, la cita, el el referéndum consultivo va a ser el 3 de diciembre. Y es importante porque yo la otra vez hablaba con un muchacho del supermercado, el que nos ayuda a recoger eh, nuestras compras y las mete en las bolsas. Y él me decía, pero señora Karen, señora, ya me dice. <laughs> Así estamos. Así estamos. ¿Qué sucede. Señora Karen, ¿de verdad hay que ir a votar? ¿Es necesario ir a votar? Y yo me quedé con esa pregunta en la cabeza y digo, bueno, yo le expliqué, bueno, en Venezuela no es eh, obligatorio votar, ¿no? Eh, sin embargo, por primera vez en casi 200 años los venezolanos vamos a tener la oportunidad de dar nuestra opinión, de expresar nuestro, nuestra, nuestra postura en un referéndum sobre este tema. Porque hay que recordar que cuando nos quisieron quitar este territorio, el Esequibo, que es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, bastante el 15% de Venezuela, los ingleses... Eh, Evitaron que Venezuela tuviera una defensa directa en ese juicio que se terminó comprobando que fue una componenda judicial en contra de nuestro país y se robaron ese territorio. Y ahora, por primera vez en casi 200 años, los venezolanos vamos a poder expresar nuestra opinión. Entonces, sí es importante eh, darlo a conocer. Pero además, eh, Jennifer, yo veía que la semana pasada la Asamblea Nacional de Guyana. Eh, cerró filas, todos los partidos políticos cerraron filas a favor del laudo arbitral de 1899. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, ya que estás hablando del laudo arbitral, yo creo que desgranemos o vayamos pregunta a pregunta. Sí, y para que, que la gente que... no piense que esto es un examen de historia, es una convocatoria que tiene varias preguntas que las vamos a explicar. Y la gente, deja el miedo. Una a una y también comentarios, que, cuál ha sido la reacción de Guyana, cuál ha sido la reacción de los personajes políticos de nuestro país. Vamos con la primera. A ver. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra... Guayana, Esequiba. Entonces vamos a hablar un poquito de historia, tal vez para comprender qué es esto del lado arbitral de país que no todas las personas tienen conocimiento a profundidad. Entonces ellos pueden decir sí o no, sí o no. Hay y por qué, por qué deberían decir que sí. Eh, ¿Cuál es la importancia? ¿Qué, qué, ¿Qué es este lado arbitral de 1899? Bueno, tenemos varias cosas que decir del lado arbitral de París. Yo creo que hay que irnos un poquito, tal vez más atrás, porque sucede que nuestro país Recuerden que hoy Venezuela es una nación libre y soberana. Uh -huh. Entonces, es producto de modificaciones en la historia. O sea, Venezuela hoy es producto de modificaciones del siglo XIX, por ejemplo. Recordemos, nos independizamos en 1811. Y fuimos, por ejemplo, también la Capitanía General de Venezuela en 1777. Y. Fuimos parte de la Gran Colombia en 1821, en 1830. Resulta, Karen, que el Esequibo, en todos estos momentos que te estoy comentando, estaba dentro del territorio de Venezuela. Sin embargo, en 1840 hubo un llamado señor Chombol. a mí todavía me Schombuch, cuesta sí, decir sí, sí. como el apellido, ¿no? Que por ahí leí que la palabra choro viene de Chombol. yo no sabía. Yo tampoco ni... ni y no ni tengo... oficializado, ya lo leí de verdad y sí, como Así que la sí palabra... Lo comprobase. Sí, es, es porque un choro, o sea, la parte de robarnos viene de Chombo, de con el Chombol. tiempo... De, con el que nos robó esa parte del territorio? Pero ¿por qué? La gente, ajá, ¿cómo que no lo robó? Resulta que en expediciones para la época fueron viendo y había oro. En una parte del Esequibo, entonces empezaron a manipular los mapas. También pasa que es importante para la época, mientras aquí sucedían cosas, en el mundo también, en 1823, que tiene mucha relación con este tema del lado de arbitral del país, Monroe, que fue el quinto presidente de los Estados Unidos, dio un discurso para la Asamblea diciendo. América para los americanos, la famosa doctrina. Entonces nosotros, para el momento en que Schomburg va y delimita manipulando los mapas, esto viene Venezuela y dice, es una nación débil, apenas recién nacida, o sea, era joven, y dice, nosotros necesitamos ayuda para defendernos de esta manipulación de mapas. Porque Schomburg pues, era enviado del Reino, de, Unido, del, pues, del ¿no? reino de un, Unido, de un reino, de, Entonces de una potencia, va, la principal potencia de ese momento. Nosotros jóvenes, imagínense, Venezuela joven, Reino Unido fuerte. Hablemos de capacidad militar, económica y política. No, no, no o sea, había, no había. Venezuela, por la doctrina de Monroe, que Estados Unidos se vendía como bueno, vamos a ayudar a todo el continente americano de las nuevas reconquistas en, en, por parte de los europeos, No decidieron ayudar. Y yo creo que ahí tú también te sabes la historia del lado. Que, ¿Qué pasó en el lado? O sea, era Inglaterra defendiéndose con Venezuela, pero Venezuela no tuvo representantes venezolanos. Sí, yo, yo lo que he leído y lo que he escuchado. Es que eh, Venezuela dijo, bueno, ayúdennos. Y Estados Unidos dijo, bueno, claro que sí, les vamos a ayudar. Y eh, le dijo al Reino Unido, bueno, aquí no va a haber uso de la fuerza sin la autorización de Estados Unidos, que ya se perfilaba como una potencia. Y ellos mismos, como dicen tú, eh, como dices tú, Jennifer, hacía creer o ya se sentía el dueño de este continente. Entonces les dijo, bueno, aquí no van a usar la fuerza sin mi permiso. Y si la usan, van a una guerra directamente conmigo. Y el Reino Unido, que estaba hasta aquí de guerras, dijo, bueno, está bien, eh, negociemos. Y Estados Unidos dijo, bueno, vamos a un arbitraje internacional. Pero... El Reino Unido dijo: Vamos a ese arbitraje, pero con una condición: que Venezuela no tenga una defensa directa, una representación directa en ese juicio. Y en ese juicio hubo eh, presión a los jueces, eh, mapas amañados, falsificados, y terminaron por decidir que le quitaban este territorio a Venezuela. 159.500 kilómetros cuadrados hoy en día es el desequilibrio. Bueno, le estamos haciendo este contexto histórico para que vean la, 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 lo terrible. Que vivió Venezuela en ese momento, pero después, en los años, a, a, a final, ¿no? Como en los años 40, se conoce. Sí. ¿Y sabes cómo se conoce? ¿Cómo Porque se conoce? los participantes, o sea, el abogado de Estados Unidos que fue a defender a Venezuela, que tú sabes mencionar que, mejor que yo el nombre, Prevost, ¿no? Me Severo dije. Malet Prevost. Él, en postmortem, había dejado unos escritos donde dice que tanto el juez, que era un ruso zarista, de ese arbitraje internacional. Adulador de la reina adulador de, de Adulador de la Estaba básicamente, en palabras de hoy, vendido. Y que verdaderamente Venezuela no tuvo defensa en ese entonces. Entonces hubo un acuerdo entre los jueces y el jurado para despojar a Venezuela de su territorio. Y por eso es que Venezuela, después de posmorte en este hombre... O sea, este señor cuando se iba a morir, dejó confesó por escrito todo. todo. Dijo, todo esto fue una componenda... En contra de Venezuela. Lo pueden googlear, eso está y entonces, en internet. ¿Y Venezuela qué hizo? Bueno, Venezuela empieza a reclamar. Totalmente. Pero reclama es como en los años 60. En el 62, que claro, fue a las porque, Naciones Unidas. Claro, porque después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando empezaron a nacer estos organismos, que empezaron a tomar forma estos organismos internacionales, Totalmente. empezó la lucha contra el colonialismo, hubo como un contexto internacional que favoreció a Venezuela, y Venezuela va y denuncia... Eh, esta situación, esta componenda judicial y qué es lo que pasa luego. Vamos a la ONU, protestamos y años después, en el 66, que es nuestra segunda pregunta, ya podemos pasar a nuestra segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta respondemos si ¿sí? estamos de acuerdo en... Recuerden, jueces vendidos, amañados, con Ese complot. fue el lado arbitral. Nos quitaron. En el lado arbitral del país nos despojan ilegalmente de, sin razón y con muchas cosas turbias de por medio, entonces él, ese equivo. Así que vamos a ver ahora la segunda pregunta, uh -huh. porque así no, también la vamos viendo una a una y ahora vamos a hablar de uh -huh. qué es esta segunda pregunta y por qué tenemos que decir que sí o que no. Ojo, aquí estamos abiertos al debate y a la opinión. ¿Apoya usted? El Acuerdo de Ginebra de 1966, como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Karen, cuéntanos un poco sobre el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué, qué fue esto? Bueno, esto fue un acuerdo que se logró cuando se demostró que el laudo arbitral de 1899 fue una componenda judicial en contra de Venezuela, se logró avanzar hacia un nuevo acuerdo y este fue el Acuerdo de Ginebra de 1966 que establece que ambas partes deben sentarse a negociar, a dialogar hasta encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Esto con sus subidas y bajadas. Eh, se llevó de buena manera hasta el año 2015, cuando la ExxonMobil, que es una transnacional conocida en el mundo por poner y quitar gobiernos y por destinar millones de dólares anuales en lobbies de presión internacionales, consiguió mucho eh, petróleo en el Esequibo y a partir de ahí hubo como un punto de giro en esta historia muy importante porque Guyana tomó una actitud hostil contra Venezuela, dice no reconocemos el laudo, el, no reconocemos el acuerdo de Ginebra de 1966, se alía con Estados Unidos, saca del baúl de los recuerdos el laudo arbitral de 1899 y dice sí el Esequibo es de nosotros pero además de eso estrecha vínculos militares con Estados Unidos. Estados Unidos empieza a entrenar a sus militares, a los militares guyaneses, y a realizar operaciones armadas conjuntas cerca del Esequibo, apuntando hacia Venezuela. Entonces empieza ya una escalada eh, violenta en contra de nuestro país. Sin embargo, eh, en, en medio de esa jugada, eh, Guyana dice, bueno, me voy a ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y, y, ¿Y qué pasa ahí, Jennifer? Bueno, para complementar algo que decías sobre el acuerdo de Ginebra, yo creo que lo más importante, por motivo principal por el cual yo voy a votar que sí, es porque es una solución pacífica. O sea, nosotros, ante todo, los que estamos votando que sí que le estamos dando el mandato al jefe de Estado de nuestro país a defendernos internacionalmente, es decirle, nosotros queremos una solución pacífica y donde ambas partes estén sentadas negociando, y no donde unilateralmente una de las partes con por detrás muchas cosas que ya las vamos a ir comentando, exomóvil, actor principal, o sea, yo creo que esto más allá de un tema de Venezuela, Guyana es un tema transnacional que está metido en el medio y por lo tanto también han elevado a la Corte Internacional de Justicia que como muy bien me, me preguntas ¿qué, ¿qué pasa ahí? Bueno, en primera instancia hacer el paralelismo histórico con sus diferencias obviamente recuerden que fuimos en 1899 a un juez que no era juez yo creo que la historia de una forma u otra se repite, hoy ya estamos viendo un juez que no es juez y hay que recordar que Venezuela desde que se creó la, la, eh, la Corte Internacional de Justicia en los años 40 no reconoce a esa Corte. Y siguiendo ese mismo principio de defensa de este territorio, Venezuela ahora dice, no reconocemos esa Corte, porque Venezuela, después de este laudo arbitral, dijo, más nunca Venezuela va a resolver un tema de la soberanía de Venezuela, de la territorialidad de Venezuela. Con un agente extranjero, con un tercero, eso lo vamos a resolver los venezolanos. Entonces, el gobierno venezolano ahora está siguiendo una línea histórica de la misma defensa del Esequibo. Sin embargo, Guyana apuesta por este escenario, pero hay mucha documentación que demuestra que el dinero que ha utilizado, el dinero que le entregó la ExxonMobil, al gobierno guyanés ha sido utilizado para pagar la defensa en la Corte Internacional de Justicia. Y lo que se teme es que se vuelva a repetir una componenda judicial en contra de Venezuela y le arrebate este territorio. Y ahí encontramos la pregunta 3 también de este referéndum consultivo que dice lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y Karen? Para aportar también argumentos que nos dicen sí, vamos a votar que sí también a esta tercera pregunta. Quiero leer. Uno de los artículos del Acuerdo de Ginebra, porque ahí nos dice lo siguiente. Fíjense, si dentro de un plazo de cuatro años para cuando se firma, contados a partir de la fecha de este acuerdo, la Comisión Mixta no hubiese llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana en su informe final cualquier, cualquiera cuestiones pendientes. Dichos gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Es una decisión de ambos países buscar el medio de solución, y esta vez fue un, una decisión unilateral de ir a la Corte Internacional de Justicia y, aparte, para validar un laudo, o sea, para consultar si es válido o no, algo que ya históricamente demostrado, jurídica y políticamente, que era viciado y nulo, y con... está en nuestra Constitución. Y lo más fuerte es que. Eh, si, si la Corte Internacional de Justicia dice ahora que es válido el laudo arbitral de 1899, es una cachetada a toda la historia de Venezuela, a todos adecos, copellanos, bolivarianos, a todos, porque todos han denunciado eh, el lado arbitral como, como, como una componenda en contra de nuestro país. Entonces ya no se trata de que si voy a votar o no porque me gusta o no el gobierno, no, se trata de defender al país. Ya habrán momentos, ya habrán situaciones para dirimir las diferencias políticas, para disputar espacios de poder, pero ahora primero es Venezuela. Entonces, por eso es importante. Y Guyana lo tiene muy claro y Estados Unidos lo tiene muy claro y por eso ellos presionan para llevar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, porque no hay garantías de que no se repita otra componenda en contra de Venezuela. Pero ya una vez que Venezuela se presente ante la Corte Internacional de Justicia, ya tiene que acatar ese fallo como lo O sea, nos que pudiera decir la Corte que el laudo arbitral de París es verdadero y es, es legal, válido, y entonces claro, ahí nosotros... Claro. Por eso es irresponsable, no es válido, es válido el debate, hay mucha gente que dice, bueno, podríamos participar, porque es que la justicia nos asiste, nos asiste la razón, que fue la misma razón por la que llevó a los venezolanos en 1899 a ir a ese juicio en París, porque decían, pero es que el exequivo es de nosotros, tenemos toda la documentación histórica, tenemos todos los mapas, pero es que es descabellado pensar que ese territorio es del Reino Unido, que después se lo... Pasó, le pasó la controversia a Guyana a partir de 1966, pero nosotros ahora también estamos convencidos que tenemos las razones históricas y jurídicas. Lo que no hay garantía es de, 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 de cómo pueda actuar esa corte en, en contra de nuestro país, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Guyana se ha unido, ha cerrado filas a favor de este lado arbitral, principalmente presionados por la ExxonMobil, porque la ExxonMobil. Guyana es un país pequeño, uno de los países más pequeños de Sudamérica, un país con una alta tasa de pobreza. Y la ExxonMobil les ha dicho: bueno, si ustedes eh, garantizan el control de ese territorio, nosotros les vamos a garantizar prosperidad y abundancia. Entonces, una oferta muy apetitosa. Lo que tienen que tener claro los guyaneses, que después lo vamos a abordar, es que con este contrato que han firmado con la ExxonMobil, Va a resultar que no solamente la Exxon va a querer y a Estados Unidos arrebatarle el Esequibo a Venezuela, sino también arrebatárselo a los guyaneses para que ellos controlen ese territorio, ¿no? Totalmente, Karen. Y ahí quería hacer otro aporte, ya para irnos a la pregunta cuatro, que tiene que ver mucho con esto del de tema de los recursos en un mar pendiente por delimitar, con base a toda la acción de Guyana que de verdad no solo con el cerrar filas nacionalmente tanto eh, la oposición como el gobierno guyanés, sino también la provocación, ¿no? Que, que ha insistido el gobierno de Guyana con la presencia del jefe de Estado en el territorio sequivano vestido de militar, con el jefe de la fuerza militar de este país diciendo que no van a ceder ni un centímetro chiquitito de algo que todavía está en disputa. O sea, ellos ya hablan como si el territorio fuera suyo y que no van a ceder. Y yo creo que hay muchos tipos de provocaciones. Obviamente detrás de todo esto está el Comando Sur, porque aquellas personas que dicen sí vayan a la Corte Internacional de Justicia, lo están viendo como que solamente la razón histórica nos corresponde que por supuesto que es así como si no existiera un lobby empresarial y como si no existiera un lobby obviamente económico detrás de esto con intereses foráneos con con intereses extranjeros que ya han sido demostrados en toda la historia de nuestro continente. Esto de la doctrina morro. por eso la no, menciono. No, además que ellos rompen, ellos son los que rompen con esta línea eh, que no se ha quebrado en todas estas décadas de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia, para eh, reconocer las competencias de esa corte para el país. Entonces después ellos asumirán. Ellos están queriendo llevar ahora a Venezuela la Corte Internacional de Justicia y si la Corte Internacional de Justicia le quita ese territorio a Venezuela avalando el laudo el arbitral de 1899, ellos se van a hacer cargo. Ellos no se van a hacer cargo, ellos se van a lavar las manos, así como se lavaron las manos con las toneladas de oro que robó el Reino Unido a Venezuela, así como se han lavado las manos con el bloqueo económico comercial que han impuesto los venezolanos que han le han hecho vivir un castigo colectivo a 30 millones de venezolanos. Entonces, ahí está la pregunta que debemos hacernos. Pero para no polarizar, claro, claro, <laughs> vamos a, a, a tratar de entender. Primero, las, prim las principales matrices de opinión que has escuchado en la calle, Jenny. Bueno, yo he escuchado y la que más eh, me causa indignación como, como persona que, bueno, que ha nacido casi que al fin, a finales del siglo pasado, ya entrando en el nuevo milenio, es eh, que el, el gobierno del comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro ha tenido una política exterior errónea y que ha entregado el Esequibo. Y Karen lo ha dicho en varias oportunidades y yo lo reafirmo. ¿Dónde hay un documento firmado donde Venezuela esté cediendo el territorio del Esequibo al gobierno de Guyana? ¿Dónde está Referido a esto que tanto menciona, lo que hacen es extracción de algunos discursos, manipulación de los mismos. Que los discursos no dicen nada. Y El discurso lo que hace es apegarse, ratificar que Venezuela no ha roto esa línea de defensa al decir que nos apegamos al acuerdo de Ginebra de 1966 de no entrar en un conflicto con ese país. Y olvidando la importancia de la política exterior de Hugo Chávez, que fue. Diplomacia bolivariana de paz, es decir, no vamos a ir a un conflicto bélico. Hay una entrevista, ya que les gusta doc documentarse a muchas personas, una entrevista donde Chávez dice que cuando estaba estudiando en la academia lo estaban preparando para un conflicto que bélico. Llegaban eh, soldados y, militares. Y que eso siempre le quedaba en su mente cuando él ejerció la presidencia, decir, nosotros no podemos caer en conflicto con nuestro hermano. Guyana entra en Petrocaribe como un hermano más de... Claro, de pero Chávez explica que querían enfrentar a Venezuela con Guyana en ese momento, porque en ese momento gobernaba un presidente progresista en Guyana. Y Hay un cambio también. Y, y ahora quieren utilizar a Guyana para afectar a Venezuela. Así es. Entonces, eh, también vemos que ahí la historia se repite. ¿no? Hay otro tema. siempre ha querido como... Eh, utilizar a Guyana como eh, la manzana de la discordia entre estos dos países, porque el guión de Estados Unidos que ha aplicado en distintos países del mundo es enfrentar a dos países hermanos o a dos países vecinos para ellos pescar en Río Revuelto y siempre ellos quedarse con las riquezas de esa, na de esa nación. Jennifer, disculpa, an antes que se me olvida. Este referéndum al que estamos convocados el 3 de diciembre, Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia que se suspenda este referéndum. Por eso ahí también hay que ver eh, la Corte Internacional de Justicia hacia dónde está desembocando todo esto. Guyana dice que un referéndum en Venezuela eh, provoca, amenaza la paz e incita la violencia. Sin embargo, si nosotros vemos eh, el, el accionar del gobierno de Guyana en los últimos años, específicamente desde el año 2016 hasta el momento, es... es es escandaloso. En, mira, a partir de septiembre de 2016, el jefe del Comando Sur, les voy a leer, eh, visita Guyana y acuerda una agenda de trabajo permanente. Después inicia un ejercicio militar con 18 naciones. Eh, luego, en febrero de 2018, despliega tropas eh, cerca de la frontera con Venezuela ante la supuesta situación de inseguridad reportada. Eh, en mayo de 2018 se confirma la planificación de un golpe de Estado contra Venezuela comandado, eh, coordinado por el Comando Sur y en el que participaron varios países, entre ellos Guyana. Eh, y, y así ha sido una escalada de provocaciones desde el Comando Sur con apoyo de Guyana. Entonces, ¿qué es lo que incita a la violencia? ¿Qué amenaza la paz? ¿Un referéndum o esta escalada por parte de, del Comando Sur? Y hablando de matrices de opinión sí. que surgen, ya que me mencionaste cuál es la que me ha llamado la atención, hay otra que me llama la atención y sé que tal vez tú tienes algo que agregar sobre ello. Hubo un personaje de la oposición venezolana quien dice que la soberanía no se consulta, sino que la soberanía se ejerce. Entonces, básicamente está diciendo que no hay que consultarle a los venezolanos y a las venezolanas sobre el exequivo, es decir, que eso se, se realiza a, a puertas cerradas, que es una decisión que no nos va a afectar a ninguna y a ninguno. Entonces yo quiero saber qué, qué opinas tú de esto y que la soberanía no se consulta, porque María Corina Machado lo dijo, dijo, no, la soberanía no se consulta, la soberanía se ejerce. Bueno, es un discurso. María Corina Machado es una dirigente muy hábil en su discurso. Ella apela a las emociones y no a la razón. Ella quiere anular la razón para, evidentemente, manipular de una manera mucho más fácil a la población venezolana. Pero se nota que no ha leído, ni siquiera ella ha leído la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 5 que la soberanía se ejerce. ¿Tú lo tienes a mano? Sí, la tengo por acá. Te hago el no, préstamo, le, 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 ah, la, lo no, leemos. Ah, bueno, La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos del poder público. Los órganos de Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Es decir, una manera de ejercer la soberanía es votando. Lo que pasa es que dirigentes como María Corina Machado, que hace poco sacaron unas fotos de una excursión que hizo al Esequibo, lo que era hacer vender como un ejercicio de soberanía, quiere llevar a la guerra a Venezuela con Guyana, pero ella sabe que quienes irán a la guerra que no va a pasar, pero en el, en el escenario que ellos apuestan de una confrontación armada entre Venezuela y Guyana, quienes irán a la guerra serán los hijos de los pobres de nuestro país, será el hijo de, del, del, del chofer de ella, del jardinero de ella, de la muchacha de servicio de ella, pero los hijos de Maracorina van a estar en Estados Unidos y en Europa tranquilos, formándose. Por eso es que nosotros como venezolanos debemos ejercer nuestro derecho a votar y, y a decir por todos los medios posibles, que apostamos por una solución pacífica y denunciamos y, y, y rechazamos esta escalada que se quiere promover por parte de Estados Unidos. Vamos con la pregunta cuatro. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación de derecho internacional? Yo quiero hacer una reflexión donde estuve investigando sobre el tema petrolero. Que bueno, como ustedes saben, nosotros somos la reserva de petróleo más grande del mundo. Esto más allá de una consigna, es una realidad y es algo que a todas y todos los venezolanos por muchas generaciones va a seguir marcando porque está demostrado que es un recurso que seguirá dominando la geopolítica de aquí al futuro. Por lo tanto, cuando ellos hablan, que ya lo están realizando, la exploración y en nuestros mares, porque el mar que corresponde al territorio, les equivoco, es venezolano. Del 2019 para acá, Guyana, como país, ya ha aumentado en la, en la producción de barriles de petróleo de más de, de 400.000 barriles de petróleo y proyectan hacia 2027 la producción de 1.200.000. Pero esto es a cuenta de esta exploración realizada en nuestros mares. Entonces, fíjense cómo ya están disponiendo del urso de los recursos del pueblo venezolano, de un mar que todavía no está delimitado. Y por supuesto ahí está la exomóvil. Esta es otra de las razones por las cuales yo voy a votar, que sí, que ellos no pueden hacer un uso de un mar, pendiente, y mucho menos para llevárselo a las transnacionales, porque en este territorio, que muchas personas tampoco saben, les equivoco, viven al menos 200.000 personas, ¿sí? Y entonces ellos pretenden hacer uso. De aquí a 2027, como mencionaba, del de petróleo que está en este mar y que tú lo mencionabas en estos días. Nosotras ahora somos aficionadas del tema y todos los días estamos. <laughs> Mira, viste esto, averiguaste esto, investigaste esto. Me estaba contando hasta los términos de negociación del ExxonMobil con el país. Que lo vamos a hacer el siguiente. Que lo vamos a hacer. Es. No lo no vamos a hacer spoiler, pero es un 70-30 más o menos para que no, sea se no, menos, menos menos. Mm -hmm. Entonces también. Es una forma, nosotros somos bolivarianos, creemos en, en la unión de nuestro continente y obviamente que le echen broma también en términos económicos a un país vecino, a nosotros nos duele y no vamos a estar de acuerdo. Claro, no, por eso te digo, todo esto apunta... Eh, que es una jugada de Estados Unidos. Esto ya no es solamente una controversia histórica territorial entre dos países de América Latina. Ellos están buscando crear un conflicto bélico en América Latina, que es un territorio de paz para justificar la intervención, la expansión de Estados Unidos en el continente para llevarse todas las riquezas de esta de esta región, entre ellos el petróleo, porque lo necesitan para su supervivencia, eh, para mantener todas las guerras que tienen en el mundo y también para adueñarse de otros recursos naturales como ellos lo han confesado, la propia jefa del comando sur a inicios de este año dijo que ella quería todo, que ella no, que su país quería los recursos naturales y minerales de América Latina como el litio, como el oro, como el petróleo de Venezuela, como el petróleo del Esequibo, ella dijo el petróleo de Guyana, y ella, ella misma dijo, intensificaremos nuestra, nuestra tarea, nuestra misión. Así que América Latina está en una situación de alerta en la que el presidente Nicolás Maduro y, eh, ha hecho un llamado a los pueblos de América Latina y el mundo para evitar que quienes han llevado tempestades y guerras a, a distintos rincones del mundo repitan ese guión en América Latina. Vamos con la última pregunta para profundizar también un poco sobre ella. ¿Usted está de acuerdo con la creación? de la Guayana activa y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano. En primera instancia, una vez más recordar el acuerdo de Ginebra como un mecanismo de equidad y más que de equidad de igualdad, porque es Ustedes ponen eh, desde el gobierno de Guyana, ustedes colocan sobre la mesa quiénes van a negociar y nosotros también, en mutuo acuerdo y de forma pacífica. Esto yo creo que tiene que ser lo que rija el por qué sí. También le vamos a decir que sí a la pregunta número 5 en primera instancia. En segunda instancia, recordarles que en nuestro mapa... ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos que lo dibujábamos? O sea, nunca ha estado fuera del mapa, solo que no nos explicaban el por qué estábamos rayando y solo decían, soner, o oh, dime tu cara, a ti te explicaron, acuérdate un poquito ahí en el colegio que estudiaste, no sé dónde habrás estudiado en Caracas o en, en donde <laughs> sea. Se en <laughs> no, no, es un chiste aquí interno, muy, caraqueño, muy, muy caraqueño. caraqueño, que dónde estudiaste. Bueno, en el mapa nos mandaban a dibujarlo y no nos explicaban por qué, bueno, eso ahora va a tener... Su nombre y su apellido, como siempre la ha correspondido, y me parece un acto de ejercicio de soberanía. Eso que critican que no, que no estamos con esto vamos a ejercer plenamente nuestra soberanía. Así es, Jennifer. Bueno, sin duda es un tema apasionante. Eh, la, la historia nos convoca, esto es un tema que nos atraviesa como venezolanos más allá de tu tendencia política. Eh, y todas las personas, por primera vez, como le digo, después de muchísimos años, los venezolanos vamos a tener la oportunidad de votar y dar nuestra opinión sobre este tema. Y eso es algo muy importante. Y además ratifica esta apuesta de Venezuela de una democracia protagónica y participativa. Y nuestra democracia representativa que nos mandaba a callar. Porque en todos los hechos trascendentales de nuestra historia nosotros hemos participado y por esa razón no estamos dispuestos a callar. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias. Yo creo que quedaron muchos temas por abordar y lo haremos en un segundo capítulo de este podcast, todo sobre el Esequibo.